donde, según el reporte policial, se quitó la vida. La familia de Deisa Navarro acusó a Gastón Doncaster de no realizar de forma adecuada la autopsia correspondiente, corroborada por la segunda pericia particular, la que arrojó que incluso algunos órganos del occiso desaparecieron del propio servicio médico legal. Según publica el portal Soy Aconcagua, una investigación desarrollada por la Fiscalía Militar concluyó que el detenido no se habría quitado la vida, sino que efectivamente habría habido intervención de terceros con alteración de algunas evidencias para apoyar la tesis del suicidio. Esperemos que esta situación se aclare, sobre todo por la familia de este hombre. Formalizan entonces al director provincial de Servicio Médico Legal por supuesta falsificación de autopsia en San Felipe, un caso muy confuso que puede revisar en biobiochile.cl. Precaución, accidente vehicular pasado Lo Vázquez, ruta 68, en dirección a Santiago. Escuchas ahora la radio a la ley. Cuidan tanto.